Ya estamos en el estado Falcón, en la región centro-occidental del país, frente al mar Caribe. ¡Qué alegría, abuela! Descubrir al estado Falcón. Ah, y los medanos de Coro. Mira, abuela, vamos a ir hasta aquella casa. Quiero saber qué hacen allí. Adelante, amigo, están en tu casa. Gracias. ¿Vamos, Panchito? Aunque mi maestra me llama el curioso. Bienvenidos, amigos. Están ustedes en la vela de Coro y este es nuestro taller de artesanía. Ven, Pachito, para que vea cómo se talla la madera de nuestra región. Y los muebles, mira cómo se talla. ¿Y eso es fácil? Claro, tú puedes hacerlo, ven. Puedo hacerlo. ¡Ven, abuela! ¡Ya aprendí! Sí, Panchito, ya has adquirido una nueva experiencia. Ningún trabajo es difícil cuando se tiene interés en hacerlo. Gracias, Panchito, por tu visita. Queremos acercarte este portalápiz y este tambor veleño. Gracias, amiguito. Además, me gusta mucho tocar el tambor. Espera, Panchito, así que se toca el tambor veleño. Conocer este gran estado y muchas gracias. Vamos, Panchito. Hasta luego, niño. Hasta luego. Hola, Panchito. Soy el cacique Manaure y este es mi territorio. El cacique Manaure. Qué bueno. Mira,
Vine a conocer tu territorio. Te doy la bienvenida y te invito a descubrir mi bello territorio. Espero lo disfrutes. Gracias, Manaure. Te aseguro que lo estoy disfrutando. Ah, bueno, ¿viste? También se pone bravo, tiene su carácter. Sí, porque es buena. Bueno, mira qué cruz tan grande. Sí, Panchito, esa es la cruz de San Clemente. La clavó allí el español Juan de Ampíes cuando fundó la ciudad de Coro. Está hecha de cují, que es el árbol típico de la región y es un símbolo muy importante para los coreanos. ¿Hecha de cují? Abuela, ¿y no dicen que los cujíes lloran de dolor? No, Panchito, no. Esa es la letra de la bellísima canción Sombra en los Médanos, en donde su autor, Rafael Sánchez López, expresa en forma poética un sentimiento de tristeza. Muchachos, el cacique Manaure me invitó a conocer su región. Venga, vamos a dar un paseo por la zona colonial y por los Médanos. ¡Sí, vamos! Traen aquí los fuertes vientos y se les llama médanos. Abuela, ¿cómo se llaman aquellas plantas? Se les llama cardones, tuna, cují y dividive. Y se dan en esta región porque el clima es seco. Abuela, ¿cómo pueden vivir aquí en los médanos sin agua? Estas plantas se les llama xerófitas porque viven en este clima que es bastante seco. Ah, por cierto, el Jardín Xerófito de Coro tiene más de 50.000 especies que son la envidia de los mejores jardines botánicos del mundo. Muy interesante, abuela. Pero, ve, estamos a jugar en los médanos. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Uy! Cuidado con la cámara, Panchito. Hola, Panchito. Estás disfrutando mi territorio. ¿Sabes quién soy? No. ¿Quién eres? Soy el rey de la tierra falconiana. Me llamo el cardenal coreano y esta región es mi palacio. ¿El cardenal coreano? Quiero ser tu amigo. ¿Sabes? Vengo de muy lejos. Me siento muy feliz en tu palacio. Observa esas plantas que embellecen mi jardín. Algunas transforman sus hojas en espinas para poder reservar la humedad del aire para vivir. Ah, sí, las tunas y los cardones. Así es, Panchito. Son cactáceas y forman mi patrimonio natural.
y no permitas que las arranquen o destruyan, porque le cuesta mucho a la naturaleza generar esas maravillosas plantas. Y no olvides cuidar la flora y fauna, porque ese es el más caro patrimonio de un ciudadano. Gracias, cardenal. No lo olvidaré, ni a ti, ni a las cactáceas, ni a los médanos, ni a la hermosa gente de esta hermosa tierra falconiana. ¡Panchito! ¡Ven! ¡Vamos! Adiós, cardenal. Pronto volveré a visitar tu palacio. Vamos, Panchito, que debemos ir a los llanos. En el estado de Apure te esperan muchas sorpresas. Sí, abuela. Vamos a descubrir los llanos. Vente.